Eso es primazo, parejito, para que quede parejito el cantero. Esa es la técnica. Ahí la tierra queda granadita y ya está mezcladita con la materia orgánica. Y cuando tiremos ahí, ya tú sabes. No, ya este ajito está mejor. Ya este tiene la cabecita mejor formadita. Ya este sí tiene cabecita buena. Ya está alargando la hoja poco a poco. Las cosas tienen que ir mejorando poco a poco. Pero no lo puede salir bien igual. Y aquí tenemos 10 mancuernitas ya. Y esto vale dinero y es el ahorro en la casa. Mira, guardi, si tiene otro barrico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Once con esta, está como 12 o 13, ¿no? Sí. No, y además, no, aquella que está desgranada, que ya se coja caranel. Es un pedacito de cantero. Es una fiera el Rubensito. No, le gusta, le gusta. ¿Eh? Le gusta. Este fue para el campo, para casa esto, para casa el chino, se metió como 10 días. Lo que me tiene asombrado a mí es blanquizar este. Sí. Yo pensé que ya estas matas no iban a florecer más. Esto es un fenómeno. Estos surcos por ahí para abajo están. Que ya se pegan unos con otros. Hay un racimo de plátano de fruta por aquí, más lo vamos a contarlo ahora. Ya este plátano está bueno ya. Este fruta es plátano fruta bueno. Era como está la matica arábica. Ya tiene café. El arábico crece rápido. Mira cómo tiene el granito ya desarrollado. Y, mira. Y lo que hay abeja quieto mete miedo. Como tal bajío este aquí, primo. Te veo recogiendo café con nosotros el año que viene aquí. Ahora en diciembre. ¿Viste cómo está la oveja? Mira otro racimo plátano bárbaro ahí. Y se está formando un tiempito de agua. Posiblemente hoy llueva. Si hoy llueve, primo, dimos el palo con la siembrita. Este es el bajío aquí. Mira, pasto, como tan que estamos para caballero, ¿qué es esto?